Cristian Nodal hace sonrojar a Belinda tras hacer esto. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Tras celebrar sus hermosos 8 meses como novios, de manera oficial, Nodeli sigue derramando miel sobre bastantes redes sociales, en especial Instagram. Y es que recientemente el cantante de Dime Cómo Quieres o Botella Tras Botella, que está próxima a estrenarse el próximo mes, exactamente el 21, compartiría a través de las stories de Instagram un video donde aparece Belinda. Cristian grabaría a su querida amada mientras viajaban en un automóvil. En ese lugar, Cristian le dedicó a su amada un largo silbido de coqueteo mientras ella estaba distraída. Ante esto, Belinda reaccionaría simplemente sonrojándose y cubriéndose el rostro, produciendo así un sonido de ternura de su novio. Y es que cada vez que aparecen en redes, los momentos son de diferentes maneras: muy tiernos, muy románticos o muy graciosos. En este caso, súper tierno. Belinda en el video usaba un abrigo blanco con el gorro puesto, y al oír los galanteos y coqueteos de Cristian, no pudo evitar reírse en uno que otro. Y es que mientras viajaban, Cristian en ningún momento dejó de admirar su gran belleza, lo más bello de este mundo. Escribiría así para acompañar el corto video, con sus más de 6.5 millones de fans tan solo en Instagram. Y es que Nodeli, hasta el día de hoy, sigue deleitando a cada fanático suyo con el gran amor que viven en su día a día, y con sus intensas declaraciones de amor que los gritan a los cuatro vientos, sin temor alguno. Pues recientemente, Cristian aseguró estar ciegamente enamorado de Belinda, incluso llegando a bromear que Belinda le dio té de calzón. Y entre tantas cosas que ha hablado acerca de su futuro con Belinda, Cristian ha expresado sus grandes deseos de ser padre y tener una familia con la guapa cantante de Amor a Primera Vista, que la vería por primera vez cara a cara en los premios de la radio del 2019. Y es que sería desde aquel día que su destino quedaría flechado, para encontrarse poco tiempo después en La Voz. Y después de trabajar juntos un tiempo, los famosos comenzarían su noviazgo el pasado 4 de agosto de 2020. Aunque realmente no iniciarían el 4 de agosto, simplemente lo hicieron de manera oficial, ya que según la historia que ha contado Cristian, ya andaban juntos cuando finalmente Cristian en una madrugada compartiría a través de Instagram la enorme noticia de que estaba saliendo con la cantante de Amor a Primera Vista. Y es que los momentos sumamente románticos y muy tiernos jamás faltarán en su propia relación. Y es que todo lo que trabajaron en La Voz 2020 junto a Cristian y Belinda se darían cuenta que estaban flechados el uno por el otro, ya que inclusive María José y Ricardo Montaner revelaron posteriormente que la química entre ellos desde el primer día fue prácticamente inmediata. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto y has visto Fantastic Show. Adiós.